Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 4 del juego Super Mario 3D World para la consola Nintendo Switch. Bueno, vamos a continuar ahora en el mundo 4, vamos a empezar. La vez pasada completé el mundo 3, ahora nos vamos al mundo 4, el primer nivel. Así que vamos allá. A ver, el cuartel hormiguero se llama. El primer nivel de este mundo. Cuartel hormiguero, acá aparecen como enemigos, tenemos estas hormigas, lo único que hacen, caminan, y bueno, la única forma de matarlas es con un power up, con el gato podemos darles arañazos y nada más, ya que si le saltamos encima no les hacemos nada, así que no queda otra que darles arañazos cuando tengamos al gato. Bueno, acá estoy en un nivel, en una montaña. Escalando. Bueno, acá hay que tener... ¡Ay! Hay que tener cuidado con esas hormigas que tienen cascos con pinches, porque si no... Nos van a dañar. Por ahí me pegaron porque me acerqué. Así que... Bueno, acá... A ver, espera. Si dejo apretado, si me agacho... Y dejo apretado así. Puedo tirarme encima. Bueno, y acá tenemos arriba la estampa, muy a la vista. Y si subimos por este muro, tenemos la primera estrella verde. Y si tocamos aquí, miren, nos dan una estrella. Nos sirve para... Para matar estas hormigas. Ahí está. ¡Upa! Pasé sin problemas. Checkpoint, bien. A ver, acá tengo una... Nada que me dice, me indica dónde tengo que ir. Bueno, en esta parte tengo que ir saltando sobre estas hormigas gigantes. Para avanzar, tratar de no tocar los pinches. Pero si me voy por aquí... Nos vamos a la habitación donde está la segunda estrella. Que tenemos dos formas de agarrarla. Una, saltando sobre las hormigas, o si tenemos al gato podemos escalar sin problemas. Así que... Ningún problema. Uy, esta parte que saltar sí o sí sobre las hormigas. Estas. Bueno, y ahí, saltando, tenemos la estrella verde, la tercera, y la agarré sin problemas. Bueno, y con esto ya completé todos los coleccionables, ya tengo. Mira, lo voy saltando. Pero bueno, me voy por arriba, ya está. Llegué al final del nivel. Ahí, esa. Completé el nivel. Sin problemas. Bien. Me dan una estampa de una hormiga. Bastante bien. Desbloqueo el siguiente nivel. Algo en esta tubería que tenemos. Veamos. Ah, solo una vista en el mapa de todo el mundo. Un castillo, veo que hay una casa de misterio, veo por ahí, pero no puedo, tengo que avanzar todavía para eso. A ver, espera que voy a hacer un corte que me olvidé de hacer una cosa. Bien, listo. Ahora sí, puedo continuar. Ahora vamos al segundo nivel, titulado... La ciénaga de las pirañas rectantes. Voy a jugar con Peach en este nivel. Estamos en un nivel, una selva, que está llena de estas plantas reptantes, que son como unas plantas pirañas que... Sí, son plantas pirañas que se estiran así, o mejor dicho, que se mueven así... que mueven y que salen y vuelven a sus agujeros. Que para matarlas tenemos que empujarlas de esa forma. Cuando se lleguen a sus agujeros, las matamos directamente.
Esa es la única forma de matarla. Muy, muy, muy fácil si tenés la flor de fuego para matarlas, eso sí. Uy, aquí tenemos aquí. Un misterioso. Por acá. Ahí está. Hay que saltar en el momento justo. Dejar apretado el botón de saltar. Porque si no... no agarro nada. Checkpoint. Bien, agarré la bandera. Bueno, y si nos vamos por aquí abajo... tenemos... la segunda estrella... verde. Si nos vamos, saltamos sobre esta planta, nos vamos por aquí, este camino de monedas, tenemos la estampa. Pero yo me voy a ir por aquí porque quiero agarrar unas cuantas monedas. Vamos. Y aquí tenemos aquí monedas. Bueno, la maté sin problemas. Y bien, aquí tengo un bloque random. A ver qué me sale. Una flor de fuego. Bueno, bueno, acá tengo que saltar sobre estas plataformas que van navegando por estas aguas venenosas, que hay que tener cuidado de no caerse a las aguas venenosas, porque si nos caemos, perdemos una vida, nos matan de una, así que hay que tener mucho cuidado. Acá tengo que correr, agarrar rápido las monedas verdes, y ahí está. Y bien, excelente. ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay! Casi me caigo. Bueno, lo pasé sin problemas. Esta parte con Peach es más fácil pasarlo. ¡Ahí está! ¡Esa! Nivel completado. Lo pasé sin problemas. Saqué fuegos artificiales por terminar con el tiempo en un 6. Por eso, me dan una tubería como estampa. Hay que ver. Ahí tengo una casa de Toad, pero no sé si entrar o no. Y además tengo un enemigo que me bloquea el paso. Ahora voy a entrar a ver qué me salen. Si puedo sacar otra cosa, veamos. Bueno, saqué múltiples cosas, pero me voy a quedar con el gato y el tanuki. O sea, a partir de ahora ya me dan super hojas para tener la transformación del tanuki. Bueno, ahora tenemos el rocolocos en el camino. Vamos allá, los rocolocos. Que acá para matarlos tenemos que pegarles y después agarrarlos y tirarlos a la lava. O sea, la forma de derrotarlos, de matarlos. No podemos matarlos así, atacándolos, saltándoles encima, porque no se puede. Ahí está, los tiré y listo. Y me dan la estrella verde. Siempre me van a dar... siempre en estas fases me dan una estrella verde cada vez que les gano. Así que... es necesario jugarla. Es obligatorio, quise decir. Ahí toma, Alex. Saqué del camino y me desbloquean dos niveles. De la izquierda y de la derecha. A ver, voy a ir al de la izquierda ahora. 4-3. Titulado Una excursión por el espacio. Y el contentor azul. Uy, este es el nivel... en este nivel es el que aparecen los cubos que aparecen y desaparecen. Ay, me da la dupli cereza. Bueno, acá como acaban de ver, esos cubos cada cierto tiempo aparecen y desaparecen.
Para saber más o menos cuándo aparecen y desaparecen, tenemos que escuchar los gritos que hacen el... cuando hacen pip, 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 tac. Ahí. Ahí como acaban de escuchar, que van al ritmo de la música, eso sí, del nivel. Así. Pip, 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 tac. Así suena. Bueno, este nivel no es complicado. A ver, quiero agarrar. Ahí tenemos clones, tengo que tener llevar sí o sí, porque me van a servir, ay, para después. Como acaban de ver, me sacaron uno, es el hermano Boomerang, me sacó uno de los que tenía, pero que ahora voy a necesitar, así que tengo que tener como mínimo 4. ¿Por qué? Porque bueno, ya van a ver. A ver. Y ahí al fondo vemos a un Luigi. De 8 bits. Lo necesito porque tras el checkpoint tenemos una plataforma que me piden 4. Para poder llegar a la estampa que está ahí. Como acaban de ver. A ver. O sea, acá es más fácil usar el Tanuki para llegar sin problemas. Ahí está. Bien. Uy, ya. Faltó uno, pero bueno. Corre. Uy, hermanos Boomerang. Me atacan. Que siempre, cada vez que me atacan, hacen. Pegan esos gritos. Hacen. Siempre gritan. Su hermano Martillo, hermano Boomerang, fuego. Muy curioso. Esos gritos que pegan. Bueno, acá si nos metemos en esta tubería, tendremos un botón. La cual tenemos que agarrar todas las monedas azules antes de que desaparezcan. Ahí está. Y me dan la segunda estrella. Bueno. Y ahora, uy, la parte del tobogán. Viene ahora. Acá tengo que pasarme. Tengo que pasarme el lugar cuando aparezca, hagan el bip, 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 así. Ahí está, me lo llevé a los 5, mirá. Que necesito, como mínimo 2 necesito para poder tocar los dos botones a la vez y sacar la estrella. La última estrella, así que sí o sí los tengo que... Ay, ya me golpearon, no me di cuenta. Pero no importa, igual ya agarré las... estrellas verdes, las hay con esto. Saltando estos cubos, he completado el nivel. Bien. Bastante bien lo hice. Con el Toad Tanuki. Encima no me quitaron el Tanuki, por suerte. No hicieron nada. Bueno, me dan la estampa de la duplicereza. Son las duplicerezas que también salen en el juego del Capitán Toad. Treasure Tracker. Eso sí, que debutaron en realidad en este juego. A ver. A ver, voy a ir ahora al... Espera. Una máquina al principio sí estaba. Que no presté atención. Sí, ahí están. Ya traga monedas. Antes de ir al siguiente nivel. A ver qué saco. Super hoja y ahora... Bueno, 2 super hojas. Una vida me darán. Con 100 monedas. No pasa nada. Yo sé que en este juego es un poco... Lleva tiempo conseguir una vida a comparación de otros juegos de Mario, pero... Igual yo no tengo problemas con las vidas en este juego, así que no me voy a tener problemas. A ver, el 4-4 nos vamos ahora. Titulado, trampolines hacia las alturas. Voy a ir con Mario. Voy a ir con el gato. Acá tenemos en este nivel estos trampolines. Bueno, son colchones, mejor dicho.
Y si aprieto el botón de saltar, en el momento justo, puedo saltar más alto. Me ponen a catinas como enemigos. Acá tengo a los picudos. Ahí está, y me dan una flor de fuego. Espera. Me llevo la. El tipo la super hoja. Uy, bien. Prefiero ir con Mario al fuego. ¡Upa! Me pega el muro, justito. ¡Vamos! Ahí está. Uy, los trampolines, esto, dale. O mejor dicho, los. Sí, los trampolines, esos asesinos. Que si mato a algunos puedo convertirlos en trampolines normales. Que son de esos que aparecen en el. Esas cosas, esos resortes o trampolines, lo que sean, que salen en Donkey Kong clásico, pero de color verde. Qué referencia. Pero bueno. Bueno, ahora, como tengo la super hoja, miren lo que voy a hacer. Cuando bajen esta plata. Ah, ya. Pero lo que quiero hacer. Ahí está, subo. Ahí está, esto es lo que quería hacer. Bueno, con el Mario normal puedo hacer eso, escalar con los muros para llegar hacia la segunda estrella. Pero bueno, hice como pude, a ver. Esa, las maté a las tres juntas. A ver. Tengo que subir. Espera. Un cubo misterioso. Bueno, acá hay que. Ahí ya. Tengo que saltar sí o sí, llegar arriba. Ahí está. Es un poco complicado esto, si no tenés el gato mínimo. Pero bueno, lo pasé sin problemas. Bueno, aquí tenemos que ir con la. Con el colchón gigante que se va moviendo. E ir esquivando las catinas aladas. Uy, mirá. Bueno, ahí tenemos la estampa. Uy, mirá, unas cuantas monedas me están dando. Me dan una vida. ¡Upa! Estampa, me la llevo. Podría matarlas, pero no tengo ganas. A ver. Espera, lo tengo que poner acá, lo tengo que usar sí o sí para alcanzar. Ahí está. Esa. Porque si no, no llegaba. Ni loco llegaba. A la bandera, al banderín dorado, ni loco llegaba. Si no usaba el trampolín. Bueno, si no otra, si hubiera llegado con una... Siéndole con Mario Felino, hubiera llegado sin problemas. También. Bueno, ahora... Sí. Voy a ir a la casa del misterio, este mundo. Siempre cada dos mundos me van variando. Me ponen un nivel del Capitán Toad y en el otro una casa de misterio. Es así. Bueno, ahora voy a la segunda, a ver. A correr en la casa del misterio. Con Luigi. Siempre juego con Luigi estos niveles. Pero igual no son difíciles. Lo voy a intentar. Correr. 10 estrellas tenemos que. Hay que agarrar en este nivel. Así que me las aumentaron. Corre. Ahí está. Bien. Dos. Ahora atrás. Dale. Esa. La número tres. Uy, ya. Los escupicos esos que me tiran el rodillo. Acá salto, es muy fácil. Salto así y ahí está. Pará, no te me resbales. Que si golpeo esto, tengo cubo, monedas. El siguiente. Corre. Ahí está. Bien. ¡No! No, la cagué ahí, ¿o no?
No, la cagué, no. ¡Ah! Lo hice mal porque me fui para atrás. No. No. Muy mal. Lástima. Esto rompe la racha de captura de estrellas verdes. Aún queda alguna pendiente. Quizás para la próxima vez. Pero no me voy a rendir, lo voy a hacer otra vez. Así que voy a cortar y cuando vuelva hacia la siguiente estrella donde me quedé, ahí... regreso, esperen. Bien, aquí estoy de nuevo. Así que vamos a intentarlo otra vez. Llegué sin el cupo, pero bueno. ¡Epa! Para ahora... Parte nueva. Estoy por la número 7. ¡Upa! Ahí está. Uy, y va los felinos. Me maullan cuando salen. Y ahora... ¡Ay, corre! Que me quitan. ¡Ah! ¡No! Bueno, no pasa nada. Las conseguí todas. Lo pasé siendo chiquito, pero bueno. No pasa nada. En este juego, cuando jugás con Mario y Luigi, como curiosidad, siempre cuando se hacen chiquitos los dos, cualquiera de los dos, pierden la gorra. En este juego, al igual que en 3D Land, pasa eso. A ver, ahora... voy a meterme en esta tubería. Uy, ¿qué tenemos aquí? Un hermano fuego. Voy a tener que eliminarlo. Ahora... con Peach, voy a ir... Uy, tengo 100 segundos. El equipo. La flor de fuego, no me queda otra. Si tengo algo. Ok. Bien. Completado. A ver. Otra estrella verde, 103 ya tengo. 103 estrellas verdes ya tengo. Ay, desbloqueé una casita de esas que me dan estampas. Así que voy a entrar. La de esta me va a dar estampa gratis, que la de la hadita azul. Princesa azul. Son princesas las hadas, pero yo le digo haditas porque estoy acostumbrado a decirles así. Son chiquitas, son... por eso. Sí, pasa eso, en cada mundo siempre me van a dar una estampa de la hadita que rescaté en el mundo anterior. Seguro en el próximo me van a darle la hadita naranja. En el próximo, pero bueno, ya voy a ver. Bueno, 4-5 ahora. Un ascenso espinoso. Tenemos 5 niveles en este mundo. Después ya viene el castillo. A comparación del mundo anterior, que eran 7 niveles, acá 5. Bueno, y con la flor de fuego, como acaban de ver, maté a los escupicos. Que en este juego, en vez de tirarnos bolas con pinches, me tiran rodillos, por así decirlo, creo. Son... a ver, voy a hacer un corte, esperen. Bien, a ver. Si nos vamos por aquí, tenemos la estampa. Bien. ¿Se pensaban que no había algo? Pues sí. Así que hay que aprovechar. A ver, si nos venimos por la tubería, aquí tenemos... sí, tengo que tocar estos botones. Esquivar. Chicos, a ver. Ay. Ahí está, los maté. Ay, perdón por el ruido. No, hay gente. Bueno, para eso había que tocar todos los botones y ahí sacamos la primera estrella verde. Ahí está, los mato. ¡Ah! ¡Ay! No importa porque ahí tengo flor de fuego, no pasa nada.
Ahí está. Ahí. Ok, a ver. Parece, ay, casi me pegaban. Monedas rojas. Creo que me den al gato, sí o sí. Ahí está. Bueno, antes de matarlos, tengo que tener, usarlos sí o sí, porque nos vamos por aquí. Dan estrella verde. Bien. Ahora sí, los veo. Ahí. Upa. Hay que saltar con cuidado. Si nos caemos, obvio, perdemos. Entonces esquivamos estos. ¡Ay, ya! Me pegaron. ¡No! Me caí. Estoy concentrando. Bien, estoy de vuelta. Ahora sí. Tuve que esperar un cachito, pero bueno. Ahora sí, la concentración. Bueno, como ya gané la estrella verde, no me hace falta volver ahí. Una hora. ¡Vamos! Ahí está. Ahí lo completé, el nivel. Me faltaba poquito. Me faltaba poquito para llegar. Pero bueno, lo logré. Estampa, hago un escupicos. Tirándome esos rodillos. Y conseguí. Ahora llegamos al castillo. Al cuarto castillo. Una curiosidad que también tiene este juego es que se guarda más rápido, a diferencia de la versión de Wii U. En Wii U tardaba un poquito en guardar, unos 3 segundos. Acaba en un segundo. Menos de un segundo se guarda, pero bueno. A ver, 50 estrellas se necesita para entrar. Así que tengo más, así que ya puedo entrar sin problemas. El castillo. A rescatar a la hita naranja. Así que bueno, vamos allá. A no perder tiempo, a ver. La fortaleza de las rocas rodantes. Ah, es una fortaleza. El nivel. De un castillo, una fortaleza. Uy, de lava. Me ponen lava. Y los locos me ponen como enemigos. ¡Ah! Ahí. Toco el botón. Ya que si toco el botón ahí, puedo agarrar la primera estrella. Voy con la flor de fuego. Y... ah, no hacía falta. A ver qué tenemos aquí, las monedas rojas. Espera, voy a equipar la campana, dos campanas, así. Cuidado de no caerse a la lava. Como en todos los juegos de Mario, si nos caemos a la lava, nos matan de una. Perdemos directamente una vida, por más que tengamos power-ups. A ver. Cubo misterioso. Acá tengo que... rápido. Tengo que tirar a los... ¡epa! Ahí está. Se me estaba yendo. Estos rojos locos. Estaba perdiendo el control, pero bueno, me recuperé. Bueno, ahora si subimos por aquí... a ver, tengo monedas. Hay que tener sí o sí al gato, porque tenemos la estampa. Tenemos que tenerlo sí o sí al gato. Que si no, no se puede conseguir estampa. ¡Ay, ay, ay! Pero... maldito. ¡Ah! ¡Fuera! Los mato a los Goombas. Ahora voy a tirar. Ahí está. Y agarré. Toma. Esa.
Bien. Listo, ya no tengo nada más. Ahora me voy a la tubería. Ya no tengo nada más que hacer, así que vamos a pasar al jefe a ver quién será. A ver quién está. ¡Upa! Ese es el rey Rocoloco. Bueno, acá lo que hay que hacer, tenemos que lanzarle a los Rocolocos que nos tira. Y cada vez que lo golpeamos, después tenemos que escapar porque se pone a girar como loco. Y tenemos que tener cuidado con las piedras que nos tiran. Un consejo es que el que acabo de hacer, que una vez que le peguen con uno de los enemigos que te tira, después agarren al otro y corran con él, porque agarrándolo, porque así le pueden ganar más rápido. Vamos, uno más, listo. Sin problema le gané. Explotó. El cuarto jefe ha sido derrotado. Salimos. Ahí está la hadita naranja. Embotellada otra vez. Otra que. Bueno, todas están embotelladas, eso sí. Por culpa de Bowser, pero bueno, yo la voy a rescatar a esta. Así que. Uy, una vía por monedas. Bien. Corro y listo. Te dicen gracias, thank you. Bien, la rescaté. Ya es la cuarta que rescaté. La cuarta ahorita. Rescaté. Bien. Completé todo. Y ahora. Que tiene una llave inglesa. Como vara. Usa para. Para quedarme la tubería una llave inglesa. Usan martillo, de todo. Son sus varitas. Bueno, ahora al mundo 5. A ver, vamos a ver hasta el mapa. A ver cómo es. ¿Dónde estamos? La hadita violeta, es la siguiente. Bueno, acá estamos en el mundo 5. Que es el que vamos a hacer en la próxima parte. Ah, tenemos un nivel del Capitán Toad. Unos cuantos niveles tengo. Mirá. Un secreto, pero bueno. Lo vamos a ver en la próxima parte, eso sí. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado esta cuarta parte. Nos veremos en la próxima, donde voy a. Voy a empezar el mundo 5. Ya voy por la mitad. Ya estoy por la mitad del juego. Bueno, sobre todo de la campaña principal. Upa, apreté leer. Pero bueno, no quiero jugar con línea ahora. Pero bueno. Dicho esto, bueno. Espero que les haya gustado esta parte. Nos veremos en la próxima, donde voy a empezar el mundo 5. Así que, si les gustó el video, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Si todavía no lo hicieron. Porque hay gente que está viendo, que ve mis videos y no está suscribido. Que no se suscribió todavía, así que por favor háganlo. Ya que veo que algunos están yendo. Necesito más apoyo, por favor. Se agradecería mucho, pero bueno. Así que bueno, nada más que decir. Nos veremos en la próxima parte. Pásenla muy bien y cuídense mucho. Nos vemos. Chau, hasta la próxima. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo. Y lo más importante, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima.